Bueno, muy buenas tardes o noches o días, sea el caso. Te doy la más cordial bienvenida a un nuevo video en este canal, Near FX Zone, con motivo del evento Las Grandes Preguntas. Durante 4 días vamos a estar subiendo videítos, ¿sabes? Documentando el progreso, el avance de este evento tan bonito, tan maravilloso, de este fantástico juego. Así que venga de ahí, como te habrás dado cuenta, tenemos la quinta singularidad, tenemos al Sol, tenemos a Marte terraformado y el planeta Tierra al fondo. Vamos pues, termina en 4 días las grandes preguntas. Evento de filosofía. En mis simulaciones me encuentro con variables que nunca antes había tenido que definir. Bondad, verdad, realidad. Mis métodos estándar de corrección de errores no pueden resolver estos conceptos complejos. ¿Cómo lo hacen los humanos? Explorar, filosofía. Pues acompáñenme, empezar. Toque para ganar preguntas. Tenemos aquí el caos, el libro del caos. ¿Y por qué no? Empezamos. Empezamos con el toque, recompensa 100. Tenemos la incertidumbre. Incertidumbre. No podemos formular y comprobar hipótesis acerca del bien y el mal. La finalidad de la existencia es nuestra propia naturaleza. Algunas preguntas no se pueden resolver a través de la investigación científica. ¿Hay otra manera? Filosofía. Conocimiento desbloqueado. La filosofía, literalmente amor a la sabiduría, se adentra en los misterios de la existencia. Este campo de estudio esencialmente humano se plantea preguntas acerca de la realidad, la razón, la mente, el universo e incluso el propio conocimiento. Venga de ahí. Vamos a lo chiquito. Ya tenemos aquí algo. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo deberíamos comportarnos? ¿Qué es lo correcto y qué lo incorrecto? ¿Y cómo podemos saber la diferencia? ¿Quién decide qué es lo mejor? Muy bien, excelente pregunta, excelentes preguntas. Vaya, vaya, vaya. Proceso de asimilación de preguntas. Toque para obtener preguntas. Ética. El campo de la ética o la filosofía moral estudia las creencias sobre el bien y el mal y cómo deberíamos tratar a los demás. La ética también son los códigos de conducta adoptados por determinadas comunidades o profesiones, como el juramento hipocrático de los médicos, el de no causar daño. Ética. Conocimiento desbloqueado. Tenemos a la ética. Y así todavía falta un largo camino por recorrer. Excelente. Thank you.
¿Qué es ético? ¿Cómo deberíamos actuar con los demás? ¿Cómo decidimos qué comportamiento es ético? ¿Qué sucede cuando diferentes principios entran en conflicto? Mira nada más. Hace algún tiempo me encontraba, cuando estaba de estudiante de preparatoria, y tuvimos filosofía los primeros 2 semestres, o sea, de primero a cuarto semestre. También la filosofía, como tal, estudia la parte estética. Dharma. Este es un concepto clave en muchas tradiciones del subcontinente indio, incluidos el hinduismo y el budismo. A veces se define como rectitud o mérito. El Dharma describe los deberes morales y las formas correctas e incorrectas de vivir. Este es un ejemplo de cómo un sistema rige a una comunidad para definir sus medios de conducta. Ética intuitiva, faltan 10.000 cuadrillones. La teoría de la ética intuitiva dice que la moralidad es universal. Todos nacemos con un sentido del bien y del mal. Eso significa que las personas que se comportan, entre comillas, mal, saben qué es lo correcto, pero eligen hacer lo contrario de manera intencionada. Excelente argumento. Fíjate nada más. Sigamos caminando. Ajá, nuestro primer premio. Abrir. Dos logits. Muy bien. ¿Qué es la sociedad? Veamos. ¿Qué significa vivir en sociedad? ¿Les debemos algo a otras personas? ¿Cómo deberíamos equilibrar las necesidades tanto de grupos como de individuos? Fíjate nada más. Démonos cuenta más bien que todos los sistemas que hemos creado los seres humanos meramente han sido principalmente para regir nuestra conducta o cómo nos debemos de conducir hacia los demás. Es decir, medios de armonía para intentar vivir en paz. Entre ellos está el sistema jurídico, además en un sistema más complejo. Filosofía política. Este campo de estudio se ocupa de los ciudadanos, las instituciones y los gobiernos. Se hacen importantes preguntas sobre la naturaleza de las sociedades y sobre cómo deben organizarse. Filosofía política. Conocimiento desbloqueado. Acá tenemos ética. ¿Qué es la moral? Ah, excelente. ¿De dónde surgen los valores morales? ¿Son ciertos actos o comportamientos inherentemente, entre comillas, buenos? ¿Se aplican a las mismas reglas a todo el mundo y en todas partes? Vaya, vaya, vaya. Está muy bien hecho este juego. Escepticismo moral. Los escépticos morales afirman que no existen las verdades morales absolutas y que, por el contrario, los conceptos del bien y del mal son diferentes para cada persona. Nadie está en posesión del código moral correcto. Ese es un dilema, fíjate. Puede convertirse en una paradoja hasta cierto punto. En esta aventura, viendo mis videos. ¿Y qué esperas? Si te ha gustado, dale pulgar arriba, reacciona y comparte, por favor. Es maravillosa la filosofía, claro que sí. Para quienes son estudiosos o amantes del conocimiento.
¿Quién debería gobernar? ¿Cómo se deberían gobernar las sociedades? ¿Son necesarias las jerarquías y los gobernantes? Qué excelente pregunta. Fíjense nada más de lo complejo que se torna todo esto. Sin un orden, entonces tenemos lo contrario del orden. Entonces hay un desorden. Autocracia. Una autocracia es un gobierno en el que una persona tiene poder absoluto para gobernar. El filósofo griego Platón se imaginaba a virtuosos reyes, filósofos entre comillas, que tomaban sabias decisiones en beneficio de todos. Pero, ¿es posible o deseable un dictador benevolente? O sea, ¿qué tan necesario es en una sociedad? Y si no es necesario, ¿cómo debes administrar tu tiempo, tus labores? ¿Cuenta de lo complejo que es? Está muy bonito este juego. Y recuerda, si te ha gustado el video, dale like, reacciona y comparte. ¿Qué es verdad? ¿Cómo sabemos lo que es verdad? ¿Es todo subjetivo? ¿O hay alguna verdad suprema que podamos descubrir? Y bueno, gente, hasta aquí esta primera parte, el primer día del evento Las Grandes Preguntas. Yo soy Niar Efexón y te digo con mucho gusto, con mucho cariño, mantente caminando a la singularidad. Nos vemos hasta tu próximo video.